Hola, este vídeo se dedica al estudio de los símiles y analogías, recursos usados hoy con frecuencia en la enseñanza de las ciencias, pero tan antiguos como el lenguaje y la inteligencia humana. Los símiles o analogías son comparaciones entre conceptos o fenómenos de distinto ámbito que se consideran similares entre sí. Constituye un recurso frecuente en el contexto escolar cuando el profesor pretende hacer más comprensible una idea compleja y utiliza para ello otra que resulta más conocida y familiar para el estudiante. El dominio mejor conocido se denomina fuente o análogo, mientras que el de destino se denomina objeto o blanco. Ejemplos de analogías son la clásica comparación entre el átomo de Rutherford y un modelo solar en miniatura, el símil entre el par antígeno-anticuerpo y el sistema llave-cerradura, o la conceptualización del enlace químico en términos de un muelle elástico. El uso de analogías aparece principalmente ligado a facilitar la construcción de nuevos modelos. Así, al evocar la analogía, partimos de un modelo intuitivo y precario que tendrá el alumno sobre la situación objeto, de un modelo del que dispondrá también sobre la situación análoga y de un conjunto de recursos en manos del profesor para estimular el razonamiento analógico. En este contexto, es de esperar que, resultado de la analogía establecida, el alumnado pueda hacer evolucionar su modelo explicativo sobre el fenómeno objeto de estudio hacia otro más próximo al que desearía el profesor. No obstante, dicho cometido no siempre es fácil. Así, un gran número de investigaciones han mostrado dificultades en la comprensión de las analogías por parte de los alumnos. Por ejemplo, cuando estos no entienden la comparación presentada, cuando la interpretan en otros términos diferentes a lo esperado o cuando la llevan demasiado lejos sin imponer límites. Por ello, puede resultar lógica la pregunta de hasta qué punto las analogías resultan útiles para el aprendizaje del alumnado. La respuesta parece que está en dos factores clave como son, primero, qué analogía estamos utilizando y segundo, cómo la estamos empleando. De ahí la necesidad de seleccionar cuidadosamente qué analogías se van a emplear y de ahí también la importancia de prever cómo la abordaremos en el aula. En relación al primer punto, hay que decir que no todas las analogías son igualmente apropiadas para todas las edades. De ahí que deba evaluarse el grado de complejidad de cada una, seleccionar las más adecuadas y adaptarlas, si es preciso, al nivel escolar correspondiente. En este sentido, podemos recurrir como análogo a fenómenos o situaciones cotidianas, como representar un enlace entre átomos mediante personas que se dan la mano, o por el contrario, podemos hacerlo apelando a otros fenómenos científicos, como cuando se explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de un circuito hidráulico. Es evidente que en la educación obligatoria, donde todavía el alumnado está viviendo su tránsito del pensamiento concreto al formal, es preferible usar análogos de la vida cotidiana, reservando los de naturaleza científica por ser más abstractos para etapas posteriores. En cualquier caso, para que el alumno pueda conectar el objeto con el análogo, ambos deben compartir rasgos superficiales sobresalientes que sirvan para atrapar la atención del alumno y garantizar la continuidad. Por ejemplo, en la comprensión de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos, una analogía interesante es la comparación de la tabla periódica con un calendario. Del mismo modo que los acontecimientos de cada día, pongamos por caso un lunes, se repiten al cabo de una semana, los mismos programas de la televisión, si nos toca o no ese día hacer deporte, o en el caso de los alumnos, las asignaturas que tienen justamente ese día. De igual forma, como digo, las propiedades de los elementos químicos se repiten en cada periodo de la tabla. Aunque la idea de periodicidad es la que verdaderamente es objeto de extrapolación en la analogía, el hecho de que tabla periódica y calendario compartan una apariencia similar, filas, columnas, números, colores, etc., favorece la comparación y la transferencia analógica en el sentido deseado. Por otro lado, desde el punto de vista de cómo emplear analogías, nos decantamos por la opción de concebir la analogía como algo que se genera a través de actividades mediante las cuales los alumnos puedan aportar ideas
y opiniones y participar activamente en la elaboración de las mismas. Con ello se pretende, entre otras cosas, prestar más tiempo y esfuerzo del que se invierte normalmente a que los alumnos encuentren sentido a las analogías desarrolladas. Planteadas de esta manera, las analogías no solo ganan interés como recurso para construir modelos, sino que también adquieren valor añadido por su potencial para desarrollar capacidades y actitudes de interés para la ciencia y para los procesos de modelización. Otro factor metodológico a considerar consiste en la acción continua de retroalimentación que debe acompañar a toda analogía. Por un lado, interesa constatar si los alumnos encuentran similitud entre el objeto y el análogo, y si son o no conscientes de los límites del símil establecido. También nos interesa evaluar si entienden la analogía en el sentido deseado o si por el contrario la deforman o la interpretan en un sentido superficial. Al lado de ello, es preciso proporcionar al alumnado instrumentos que le permitan discriminar entre los aspectos positivos y negativos de la analogía y entre buenas y malas analogías. Todo ello a través del diálogo y la discusión, intentando siempre resaltar la utilidad de la analogía, sacar a la luz los límites y los fallos que también tiene y fomentar planteamientos diversos mediante múltiples comparaciones que sirvan para ilustrar distintas facetas del fenómeno estudiado. Puede verse que trabajar con analogías en las aulas no es solamente presentar al alumno una determinada analogía, sino aportar un contexto de trabajo y reflexión a través del cual éste pueda comprender realmente el mensaje de la analogía planteada, algo indispensable para la elaboración del modelo de fondo que se pretende enseñar. En las partes C y D de este módulo se tendrá ocasión de comprobar in situ, a través de grabaciones de aula y sus correspondientes orientaciones, el uso de este recurso en los términos que aquí hemos propuesto.